cualquier precepto científico, moral o religioso. Bajo este contexto, todas las personas tenemos el derecho a hacer lo que se nos dé la regalada gana, siempre y cuando no afectemos al derecho de otra persona. Bajo este contexto, las personas somos libres de pensar en lo que queramos. Somos libres de guiar nuestra vida bajo la tutela de alguna deidad o de plano no creer en ningún dios y hacer de la vida lo que se nos plazca. En nuestro país se ha luchado mucho por conseguir la libertad de conciencia. Ya a mediados del siglo XIX, Benito Juárez y los demás liberales luchaban por abolir los enormes privilegios que tenía la Iglesia Católica y el enorme poder que ejercía en el gobierno. Bueno, con dichas reformas se pretendía aparte conseguir la libertad de conciencia entre todos los mexicanos, que cada mexicano fuera capaz de decidir qué religión profesar o si no profesaba ninguna, lo podía hacer. De ese tiempo a la fecha hemos avanzado mucho. Sin embargo, la religión católica aún ejerce un enorme poder sobre la forma de pensar de la gente. Hay bastantes religiones, eso es algo cierto. Sin embargo, dichas religiones tienen un único Dios. A quien realmente nos afecta esto es a quienes no creemos en ningún Dios y a los que no creen en el mismo Dios que los cristianos. En lo que respecta a nosotros los ateos, se nos ve como bichos raros. Se nos discrimina, se dice que no tenemos emociones, sentimientos, se dice que somos malas personas y los más desgastados llegan incluso a afirmar que adoramos al diablo. Bueno, ahora tenemos lo que son las reformas al artículo 24, que dicen que todos tenemos libertad de decidir, pero más bien yo creo que eso es algo que atenta contra dicha libertad. Viendo el panorama en el que estamos, probablemente pronto nos quemará la ley verde a todos los que no creemos en el Dios de los cristianos. Bueno, dichas reformas, como ya lo he dicho antes, pretenden que la gente sea libre de decidir la religión que le plazca. Sin embargo, esto es difícil de creer, por ejemplo, con la visita del Papa. En la ciudad de Guanajuato ya se ha cerrado el centro. Se ha gastado dinero del gobierno para la visita de su santidad. Incluso se van a bloquear las señales de los celulares y se van a apostar francotiradores de los techos para proteger a esta persona. No hay que ser un genio para saber que la Iglesia Católica se quiere imponer. Y con esto no solo guardar la libertad de nosotros los ateos, sino de aquellas personas que profesan una religión diferente a la suya. Yo soy Alejandro, miembro del colectivo Ateos Jarochos, y como parte de la Semana Atea hemos preparado un reportaje acerca de la libertad de conciencia y el Estado laico, amparados bajo los derechos que Juárez nos ha dado y en este lugar que fue donde firmó las leyes de reforma. Esperamos les guste. Vamos para allá para ver de qué consisten estas dichas leyes de reforma. Como les dije, aquí tenemos a don Benito Juárez, el responsable del Estado laico mexicano. Por este lado tenemos todas las leyes que él promulgó, la llamada Tenemos aquí ley sobre la instrucción pública, abril 15 de 1861. Decreto del sistema métrico decimal, monedas, unidad, ley y pesos, marzo 15 de 1861. Decreto sobre cobro de contribuciones, predial, hipotecas, patentes, profesiones, etc., febrero 4 de 1861. Decreto de secularización de hospitales y establecimiento de asistencia, febrero 2 de 1861.
Ley de imprenta, febrero 2, 861. Decreto de cesación de cobro de alcabalas, enero 24, 1861. Decreto que establece defensores en los juzgados del distrito y tribunales del circuito, diciembre 17, 1859. Decreto que faculta a los tribunales superiores de los estados para conocer los negocios federales, noviembre 22, 1859. Asistencia oficial a las misiones de iglesia, agosto 11, 1859. Decreto de secularización de cementerios, julio 31, 1859. Ley del matrimonio civil, julio 23, 1859. Ley del estado civil de las personas, julio 28, 1859. Esta es una de las importantes. Ley de nacionalización de los bienes del clero secular y regular, julio 12 de 1859. Ley de libertad de cultos, diciembre 4, 1860. Decreto de extinción en toda la República de las comunidades religiosas, febrero 26, 1860. Lo que son las leyes de reforma, la separación del Estado laico, como ya mencioné, que ahora se ve atentado por la reforma del artículo 24. Procederemos entonces a preguntarle a la sociedad veracruzana qué opina acerca de la libertad de conciencia, del Estado laico y de dicha reforma. ¿Qué religión profesas tú? Ninguna. Correcto. ¿Y qué opina acerca de la gente que profesa alguna religión? Bueno, es una libertad. Así es. Hay creencias y el laico, y vemos lo que opina la gente acerca de ellos. Buenas noches. ¿Qué religión profesas usted? De las personas que profesan una religión distinta a la suya. La verdad es que yo opino que cada quien es libre, o sea, una religión distinta. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se dice? Mucho gusto. Gracias, don Javier. ¿Qué religión profesas? ¿La católica? ¿Qué piensa acerca de las personas que profesan una religión distinta a la suya? Pues yo digo que es cada quien respetar su religión y cada quien profesa la religión que uno desee o que uno se quiera. Siempre y cuando lo haga en los templos, en su domicilio particular.
Ahora la nueva reforma lo que dice es que eso se puede hacer tanto en la iglesia como en las calles. Aparte, los diputados estaban diciendo de que querían poner religión en las escuelas, clases de religión. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, no podría, porque ya sería beneficiar a cierto bando. Bueno, mi nombre es Hugo, soy parte de Ateos Jarochos. Voy a empezar a hacer un reportaje acerca de la libertad de creencias. No, ya. Bueno, buenos días, mi nombre es Hugo, estoy aquí de parte del colectivo Ateos Jarochos y yo soy Isaac. Vamos aquí a hacerle unas preguntas. Carla. Bueno, y Juan. Bueno, vamos a hacerles unas cuantas preguntas. ¿Qué piensas acerca de la libertad de creencias? Nada. Al parecer los tres son ateos. Él es mi novio. Mi amigo Juan es católico. ¿Qué piensan acerca de la libertad de creencias conforme a otras religiones? ¿Lo que otras religiones piensan acerca de la comunidad atea? ¡Mira! Bueno, ¿qué piensan
piensan acerca de la reforma del artículo 24? Grábala, grábala. ¿Me va a ver esto? El artículo 24. ¿Me va a ver esto? Probablemente. ¡Hola, mamá! ¡Mami, cómo la mueres! Bueno, la libertad, el artículo 24 constitucional habla acerca de libertad de creencias. La reforma es de que están metiendo más la religión a este artículo. ¿Qué piensas acerca de ello? Sigo siendo teo al carajo. El artículo 24 de nuestro país. El artículo 1. ¡Ves, compra! ¡Ves, femo! ¿Dónde está Quiero Uno? ¡Mario! ¡Ateo! ¿En serio? ¿Por qué no crees en Dios, güey? Por eso es ateo. Igual. Sí, por eso estoy haciendo esto. Ahora, ¿sí? ¿Sí? Sí, idiota, soy ateo. Sí, 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 en serio. Porque no, yo soy el entrevistador. ¿Qué opinas de la empresa más barata ya? Porque está bien, no se metan conmigo. A ver, ¿qué opinas acerca de la libertad de creencias? De que, no sé, las personas profesen la religión que más les parezco, que de plano no profesen ninguna. Está bien, son tus creencias. Nadie les puede obligar a hacer o creer algo que no les gusta. Y sobre la, reforma del artículo 24, que dice que las ceremonias de culto se pueden hacer tanto en las iglesias como en la calle. Está bien, no necesitas un templo, tener una imagen para expresar tus creencias, vaya. Tu religión o ya, la que no tengas. Eso fue todo, este fue Juanito. Gracias. Bueno, estamos aquí haciendo el reporte, la opinión pública, buscando la opinión pública de estudiantes. Aquí, ¿se puede decir tu nombre? Pablo, estamos aquí preguntando qué opinas acerca de la gente que procesa una religión distinta a la suya. Por ejemplo, ¿qué crees que piensa una persona cristiana acerca de una católica? ¡Córtale! No, síguele, ahorita lo vamos a editar. Bueno, pues, no sé, a ver, ¿qué piensas tú, amigo? A ver, dime. Me preguntaron, cabrón. Dime qué piensas. Te preguntaron a ti, güey. Pero hay que intercambiar ideas. Bueno, ¿cómo te llamas? A ver. Rubén, ¿qué opinas acerca de la gente? ¿Qué crees que opina la gente acerca de quien procesa una religión distinta a la suya? Te lo repito, un católico acerca de un cristiano o viceversa. Ellos piensan que somos todos. Pues distintos puntos de opinión respecto a lo que ellos creen y a lo que debería de ser. Muy bien. Dime, ¿qué crees que piensa la sociedad acerca de las personas que no creen en nada? ¿Qué crees que piensa la sociedad acerca de las personas que no creen en nada? Ateos, por ejemplo. Yo creo que son un poco ingenuos, ¿no? No creen en Dios, güey, no mames. ¿Tú crees que la gente que no cree en Dios es ingenua, sí, entonces? De hecho. Ah, ok. Dime, ¿qué piensas acerca de las leyes que garantizan la libertad de la conciencia? Es que tengo una palabra que se explica. Por así decirlo, el artículo 24, vamos a ponerlo así. Amigo, ayúdame, amigo. A ver, dile tu nombre, dile. No, sé la respuesta a esa pregunta. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias también, Rubén. Gracias, esto fue todo. De las personas con creencias religiosas, llámese católicas, llámese cristianas, ¿qué crees que ellos opinen acerca de los que no creen en nada? Los ateos. Parte es
como decisión de cada quien, ¿no? Cada quien es libre de pensar lo que quiera, cuando quiera, y no le veo ningún problema. Muy bien, ¿qué crees que opina igual la gente que profesa igual la religión católica y todo eso acerca de otras personas que profesan otras religiones, como la musulmana o los mormones? Pues debe ser extraño para esta persona, porque es diferente la manera de pensar de esos países, de diferentes culturas, no sé, es muy diferente la manera de pensar de ellos. El artículo 24 constitucional es este, que está en nuestro folleto de Ateos Jarochos. No sé si gustas leerlo. Es el primero. Eso es lo que anteriormente decía. Es lo las que femias. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos en los templos o en el domicilio particular, siempre que no constituya o falta penados por la ley. Tu acto religioso o de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. Es tan peor que los testigos de Jehová. ¿Qué dice ahora? Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de tener a adoptar, en su caso, la de ser encontrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado. En las ceremonias, devociones o actos de culto discutivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Ya, ese es el artículo 24, como anteriormente venía y como ahora está. Bueno, Eduardo, eso fue un gusto. Bueno, esto ha sido todo y hemos concluido de que la gente respeta en sí la libertad de creencias, pero nos encontramos que hubo gente que no quiso dar su opinión o se asustaba con el tema. Inclusive una testigo de Jehová nos dio permiso de entrevistarla, pero luego, como vio que la estábamos grabando, no se dejó. En sí, la mayoría de la gente que vimos era católica y como pudimos ver, a ellos no les molesta tanto. Así que lo que quisiera comentar para el final es de que a pesar de que la gente tenga una creencia o no la tenga, como en el caso de nosotros, debe ser respetada. Y conforme a las reformas al artículo 24, pues habría que ver no darle tanto poder a una sola religión, porque eso afecta a nuestras libertades. Esperemos les haya gustado nuestro reportaje. Esto fue todo.